a faltar agarre en la pista. Da un par de vueltas sin correr demasiado. Todos los coches han cruzado ya la meta y estos son los tres primeros. Hamilton, Verstappen y George Russell. A juzgar por los entrenamientos de hoy, nos aguarda un fin de semana de Fórmula 1 excepcional. Nos encontramos en Portimão, donde nos preparamos para que empiece un magnífico día de carrera. Ha llegado la hora del Gran Premio de Portugal. Portimão tiene 4,6 kilómetros de longitud y se compone de 15 curvas. 9 son a la derecha y las 6 restantes a la izquierda. Aquí hay muchas secciones en ascenso, lo cual acentúa la importancia de bordar la salida de las curvas, en especial la de la 4, donde una buena trazada puede favorecer la oportunidad de adelantar de camino a la curva 5. Como no queda mucho para que la carrera comience, vamos a repasar la parrilla de hoy. La joven superestrella Max Verstappen comienza hoy en la pole. A su lado, Sergio Pérez, que afronta la salida en segunda posición. En el resto de la parrilla vemos...
Russell, Leclerc, Carlos Sainz y Hamilton. Norris, Magnussen, Fernando Alonso y Mick Schumacher. Ricciardo, Bottas, Esteban Ocon y Zhou. Gasly, Tsunoda, Sebastian Vettel y Nicolas Latifi. Albon y Lance Stroll pone punto final a la parrilla. Ya falta poco para la salida, así que volvamos a la pista, donde está todo el mundo preparándose. Démosle una cálida bienvenida a mi compañero en cabina, alguien con vasta experiencia y conocimiento, el mismísimo David Casas. ¿Por qué no empezamos hablando sobre Max Verstappen? Ha sido impresionante cómo ha conseguido la pole en la vuelta de clasificación, pero ¿sabrá mantenerse en cabeza en la salida con tantos coches veloces alrededor? Hay un par de favoritos para la victoria, pero no importa mucho quién conquistará el podio mientras estemos entretenidos de camino a la meta. Por supuesto, queremos una competición limpia. Espero que los comisarios no tengan que intervenir demasiado. Disponible.
Última vuelta, repito, última vuelta. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 11,0 segundos. Coche ganador de Ferrari se dirige hacia el parque cerrado. ¡Qué carrera tan fantástica! En tu opinión, ¿qué es lo que les ha dado un resultado tan increíble? Y aquí está, un equipo que sabe lo que es subirse al podio y que vuelve a ocupar el puesto más alto. Una carrera y una victoria sublimes las de Ferrari. Pasemos a elegir al piloto del día. David, ¿con quién te quedas? Creo que poco se puede criticar de Carlos Sainz. Su capacidad para seguir la estrategia de carrera con una precisión milimétrica es digna de alabanza. Bueno, menudo final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima.